Chavales, están pasando cosas muy raras en Clash of Clans. Muy buenas gente, bienvenidos, nuevo vídeo de Clash of Clans. Y es que estaba yo chilling con mi aldea principal y he recibido un vídeo muy inquietante del juego. En concreto, me enviaban este zoom del bosque donde aparece una criatura que está mirando como un poquito alrededor que hay. Y claro, yo me he quedado así, primero, no sé si es auténtico o no, pero sobre todo, no identifico con absolutamente nada esa criatura. Es decir, no son las aldeanas dando palmadas a los árboles. Así que, como norma habitual, cada vez que veáis una cosa de estas, vamos a la cuenta principal a ver si esto ocurre de verdad. Yo el vídeo que he visto, aquí había un bosque, ¿vale? Es decir, yo sé que mola mucho flexear escenarios cuando los tenéis comprados, pero vamos a ir al modo humilde. Voy a cambiar de paisaje y me voy a ir al paisaje. Madre mía, ¿tanto dinero me he gastado en este juego? Paisaje clásico, ¿vale? El básico, el de toda la vida, ¿vale? Este de aquí, que bueno, no es el de toda la vida porque, bueno, pues ya sabéis que hace poco pusieron otra vez la cascada, que esto al comienzo de los comienzos Clash of Clans tenía cascada y luego la quitaron. Salía por aquí, ¿no? O sea, esto va a ser rollo ver estrellas fugaces. Pero claro, ¡ah! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? No, no, me estoy volviendo loco. O sea, te juro que he visto un resplandor. Os juro que he visto un resplandor ahí. O sea, ahora me está vacilando y no va a salir absolutamente nada. Que parecía como que me había quedado friseado. Te juro que he visto algo, tío. Te juro que he visto algo. Además, ahí entre los árboles como medio saltando. Tío, ¿será un lanzadardos? No hay lanzadardos dentro de Clash of Clans. O sea, puede ser en verdad cualquier cosa. A ver, me voy a quedar a verlo, ¿vale? Porque quiero estar concentrado mirando a este punto en el momento en el que salga. ¿Te imaginas que me estoy aquí toda la mañana y no vuelve a salir? No, no puede ser tan troll el juego. Es que quiero cambiar y quiero ver si a lo mejor iba saltando y ha ido al otro lado del bosque, ¿sabes? A lo mejor va por el otro lado de la aldea. Pero claro, basta que quite la visión de este arboleda para que entonces me trolee el juego. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué es? Es como un animal, ¿no? Es como el Pokémon Eevee, es como un zorrito. Claro, esto no es ninguna de las tropas que tenemos. O sea, pensad que esto del bosque es muy importante. Al bosque normalmente solo van por este camino, que lo pusieron también en una actualización hace ya años. Por este camino van las tropas que tú donas a los castillos de tus compañeros de clan. Es decir, yo cuando dono aquí unas arqueritas y unas valquirias, ¿vale? Fijaos las arqueritas como van viniendo y van a caminar y se van a ir por ese camino. Es la única interacción que te podías encontrar en los bosques de Clash of Clans. De hecho, desaparecen. Cuando pisan fuera de la aldea, desaparecen las tropas. Como que se fueron. Y ahora nos meten una criatura, ¿no? Aquí en el bosque. Además, en una zona de la aldea donde, o sea, no hay nada. O sea, por aquí sí. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Míralo! Lo vemos de frente. Sí, es un zorro, claramente. Eso es una moneda de oro. Vale, no, pero lo importante, eso es un zorrito. Fíjate que yo la primera vez que he visto el resplandor, digo, a ver si va a ser un conejito, porque iba saltando. Y no sé si os acordáis, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo, el mago de Clash of Clans tenía un anuncio, tenía una animación donde sacaba un conejito. Ah, porque los magos sacan conejos de los sombreros, todo el mundo sabe eso. Entonces había un conejito y parecía que era un conejito de Clash of Clans, pero luego nunca llegaron a meter el conejo dentro del juego. Así que yo por un momento estaba pensando que quizás se trataba de eso, pero no, no, no. Es algo y además va pasando constantemente. Podéis ir a vuestra aldea, de hecho, a comprobarlo. Yo solo os digo una cosa. ¿Recordáis hace unas semanas con el evento de Halloween que empezaron a pasar cosas extrañas dentro de la aldea? O sea, luego sacaron un tráiler y ya sí que pusieron pues los objetos mágicos, los adornos estos que salieron, y más luego pues todo el evento que te permitía poder comprar un montonazo de adornos, a la vez que desbloqueábamos gratis este aspecto legendario de la reina arquera. Con lo cual fue un evento bastante guapo, pero días antes de que empezara, no mucha gente se dio cuenta, pero los constructores se empezaron a comportar de manera rara. Es decir, tú quitabas aquí la choza y en lugar de encontrarte con el constructor ahí echándose la siesta porque no tiene nada que hacer, le brillaban los ojos y el cuello les giraba completamente, en plan rollo película de miedo, película de terror. Y eso pasaba en la aldea antes del evento, antes de saber absolutamente que iban a revolucionar el juego. Ahora, sin embargo, nos ponen por aquí un zorrito que va apareciendo. Me da que solo va a ser en este escenario. Es decir, que si me voy a otros escenarios, pues claro, no aparece porque claro, no tiene dónde esconderse, ¿no? Y además este es el escenario que tiene todo el mundo. Sería muy injusto, se me hace muy injusto que pueda aparecer para más gente. Yo fíjate que pensaba que de vez en cuando aparecía algún pajarillo o algo, ¿sabes? Volando la aldea, igual me estoy confundiendo de juego. Y en otros juegos sí que aparecen cosas. Lo que ponen en navidades son copos de nieve. Es decir, todo esto se nieva. Pero aquí ha salido donde estaba la moneda esa de oro.
porque eso, cualquier duende puede pasar a buscarla. Y también lo he visto por aquí, a veces se queda mirando y otras veces da un saltito. Y de hecho por el salto, es por lo que yo pensaba que igual se trataba del conejo. Fijaos esta estatua del mago, la tengo desde hace bastante tiempo y tiene un conejito en las manos. Este es el conejito que os decía que salía en la película de animación de Clash of Clans. Ahí está otro salto que acaba de dar y me encantaría que me dijerais qué creéis que es. O sea, a ver, tiene que ser algo relacionado o bien con un evento nuevo que van a meter o bien con próxima actualización. Clash of Clans siempre actualiza en diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, tenemos una actualización súper completa, porque la actualización anterior es de otoño y suele ser más enfocada, pues eso, a Halloween y a todas las cosas que hemos visto luego finalmente. Me pregunto si aparecerá también en el modo foto. Yo os recomiendo a todos que vayáis a vuestra propia cuenta y que lo busquéis con vuestros propios ojos, es decir, que lo veáis vosotros, pero quiero saber qué es exactamente. Ya os digo, yo para mí tiene que ser algo relacionado con la siguiente actualización o con el próximo evento que vayan a meter dentro del juego, porque para mí están haciendo exactamente lo mismo que ya hicieron con Halloween, que era pues ir hypeando un poquito con pequeños easter eggs, pequeños detallitos en la aldea que solo algunos jugadores se iban a dar cuenta. Pero ya el darte cuenta hace que empieces a especular y que empieces a pensar qué es lo que puede ser. Y fíjate que sí que sale, de hecho se ve muchísimo mejor aquí. Eso es un zorro, ¿vale? O sea, sale del bosque y tiene las orejitas así y se pone a mirar a un lado y a otro, ¿no? Como que si estuviese buscando algo. Además, se mueve pues dando brincos y escondiéndose entre los árboles. No sé exactamente a quién estará buscando, qué estará buscando, si será amigo, si será enemigo, o a lo mejor no tiene nada que ver con absolutamente nada. O sea, porque hay cosas que a veces no nos planteamos, que es que a lo mejor un desarrollador una tarde se aburría y ha dicho, voy a meter esta cosa aquí en la aldea para que la gente se raye un mes y luego no hacer nada. O sea, imaginaos, el equipo de Brawl Stars lo hizo con la radio. Hizo un stream que estaba 24 horas funcionando, ponían pasajes así como muy raros y de repente se cortó. Y estuvo 2 años sin saber nada hasta que ahora han vuelto otra vez con cámaras de seguridad. Era como un aspecto un poquito extraño, ¿sabes? De comunicarse o de contaros más sobre la historia de los juegos. Es que a lo mejor esta criatura que hemos podido llegar a ver, estoy esperando a que vuelva a pasar por aquí, es como si fuese una estrella fugaz, ¿sabes? Estoy ahí atento. Cuando lo veáis, pedid un deseo. Pero es que a lo mejor no quiere decir nada, simplemente han metido una decoración más, igual que un día pues dijeron, oye, vamos a volver a poner la cascada dentro del paisaje. Pues a lo mejor es simplemente eso, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, ya os digo, podéis ir a vuestra aldea a comprobarlo, no os miento. Y ¡ahí está! Luego, yo soy de la teoría y mi opinión es que algo va a pasar en Clash of Clans. Bien sea algo relacionado con la próxima ¡eh! Lo he visto saltando por aquí. Te juro que lo he visto saltando por aquí. Aquí había mandado valquirias y arqueras. Ha saltado por ahí, o sea, está dando vueltas a la aldea. En el agua no. En el agua, ahí está. Ahí está, se ha ido hacia el otro lado. La verdad es que se teletransporta, yo creo que son varios. Yo no creo que sea solo uno, ¿vale? Yo creo que son varios que están por todo el bosque y no sé, a lo mejor nos van a atacar esas criaturas, no sé. Para mí, ya os digo, que sí podemos pensar que simplemente es un elemento decorativo más y que no va a hacer nada, pero para mí va a tener algo que ver con la próxima actualización o el próximo evento. No lo voy a 100% garantizar porque no tengo ni idea, pero sí que 90%, 80%. Déjame en comentarios qué es lo que piensas. Suscríbete porque vamos a darle seguimiento a estas novedades de Clash of Clans. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.